día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en Colombia, como lo es, vamos a hablar sobre la lectura en Colombia. Para ello traemos al maestro Estanislao Zulueta. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hay que recordar que Estanislao Zulueta es un escritor, ensayista, psicoanalista y profesor de la Universidad del Valle, considerado uno de los primeros divulgadores y exponentes de las teorías psicoanalíticas en el país. Bueno, pues vamos a empezar con un par de preguntas. En el libro sobre la lectura, ¿a qué se refiere? Bueno, principalmente este libro me refiero a un texto escrito hace unos años. Espero que lo comentemos en detalle para que logremos acercarnos al problema de la lectura. Comencemos con un comentario sobre Nietzsche. Nietzsche logró hacer muchos textos sobre este tema. Pero ahora les recomiendo solo dos: el prólogo a la genealogía de la moral y el capítulo de la primera parte de Zaratustra, que se llama De leer y escribir. Hay otros muy buenos en el Exeomo y en las consideraciones empresariales, particularmente en las que se llama por título Schopenhauer educador, ¿sí? En ella se habla de lo que significó para Schopenhauer y Nietzsche en su juventud, como en qué sentido para el fin del educador. Además les recomiendo uno sobre el porvenir de nuestros institutos de enseñanza, pues en él Nietzsche hace una crítica sobre la universidad como pocas veces se hace. De hecho, incluso hoy vamos a leer un texto sobre la lectura y les comentaremos y contestaré las objeciones críticas e insatisfacciones que ustedes me manifiesten. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con otra pregunta, que dice: al usted decir que leer es trabajar, ¿a qué se refiere? Me refiero como que, quiero decir que ante todo es un código muy común al que haya sido traducida las significaciones que luego vamos a descifrar. El texto produce su propio código por la resonancia entre sus códigos. Generalmente podría decirlo así como un lenguaje interior en relación a afinidad con tradición en diferentes otros lenguajes. ¿El trabajo consiste en qué? Consiste en determinar el valor que el texto asigna a cada uno de sus términos. Valor el cual puede contradicción, en el cual posee el término de otros textos, para tomar un ejemplo muy sencillo, en contradicción con el valor que tiene el texto de la ideología dominante. O sea, podemos descifrar que leer es traducir y significar y luego descifrar. Muy bien. Bueno, vamos con otra pregunta, que es: la literatura como la filosofía impone un código que hay que definir y el texto lo define por las relaciones necesarias que tienen con los otros términos. ¿Cómo puede usted definir esta frase? ¿Cómo puedo definir esta frase? Tendríamos que descifrar que si nosotros llegamos a definir lo que significa para Kafka el aliento, entonces nunca podremos entender la metamorfosis. Las investigaciones de un perro o el artista de un hombre nunca la podremos leer, que esos son los libros esenciales de Kafka. Entonces, cuando nosotros vemos que el aliento significa para Kafka motivos para vivir, cuando nosotros vemos que el aliento significa faltas de motivo para vivir y para luchar, entonces se nos va como esclareciendo las cosas, ¿sí? Entonces, el comienzo no tenemos un código común, ese es el problema de toda lectura. Y ahora ustedes pueden escoger cualquier texto que sea verdaderamente una escritura. No se lo logran dar una determinada asignación a cada una de las manifestaciones, ¿sí? Pero si no le dan una ideología dominante y no escoger nada. Pero, por ejemplo, si uno no coge nada del Quijote, no entiende la locura por la oposición de la razón, no cogerá ni una sola palabra, ¿sí? Pero precisamente la maniobra de Cervantes es poner en la boca de Don Quijote los pensamientos más por equivocación, que a veces delira y que a veces piensa que sobre su mensaje histórico, y no es por equivocación. O sea, él a veces delira y a veces dice los pensamientos más cuerdos. Ustedes encuentran en Quijote los textos más alarmantes, locos, en la boca de Don Quijote, como también pueden encontrar en los textos la parodia más maligna y los textos más razonables. Bueno, pero a todo esto, nosotros queremos saber, para usted, ¿qué significa interpretar? ¿Qué significa interpretar? Pues primero que todo, partamos de una base. Interpretar es producir un código en el que el texto impone y no creemos no tenemos nada antemano. En el código común, para los estudiantes de hoy en día,
buscar en un maestro y decir, ah, es que todavía no tengo los elementos. Es lo que dicen normalmente los estudiantes. Ellos se pueden caracterizar como la personificación de una demanda pasiva, como por ejemplo, explíqueme, deme elementos, ¿cuáles son los prerequisitos para esta materia? ¿Cómo estamos en la escalera? ¿Cuántos hay que empezar para leer el Quijote? Y pues para esto no hay que leer ningún curso, también tan solo hay que aprender y tener mucho razonamiento. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos con la última pregunta, que es, ¿a qué se refiere al decir que hay que aprender para a pensar? Al decir, hay que aprender a pensar, es como por ejemplo, lo que se les olvida a ellos es, por ejemplo, cuando uno lee un libro como es El Capital, que es a todos los marxistas, se les olvida leer el prólogo. Esta obra no requiere conocimientos previos, para nada, solo la capacidad de saber pensar por sí mismos. Por ejemplo, no podemos leer a Marx con la disculpa de que realmente nos faltan elementos. ¿Por qué? Porque para leer a Marx sería mejor haber conocido a Hegel. Y para leer a Hegel, él discute con Kant, entonces tenemos que averiguar sobre Kant. Entonces no nos hace falta elementos. Por ejemplo, para hablar con Kant necesitamos discutir con Hume, entonces para que falten elementos vamos con Hume, entonces Hume está discutiendo a Descartes y vamos así, o sea, así sucesivamente. Pero al llegar a ese punto de llegar, entonces vamos a hablar como, por ejemplo, llegar a un punto de averiguar sobre Tales de Mileto. Y pues cuando ya usted más o menos tenga 80 años, va a llegar a Sócrates, pongámosle. Pero si le va bien, ¿no? Si no, deja esta lectura. Entonces, lo que le falta, lo que a los estudiantes no les falta y a uno no son elementos. Lo que falta es posición pasiva. Por ejemplo, no tanto posición pasiva, sino interpretación. Por ejemplo, uno con la interpretación que tiene, posición activa. Y al tener posición activa, uno tiene discusión con el texto. Pero un estudiante normalmente maneja la posición pasiva, que es como, por ejemplo, deme elementos, métodos, decir que el cabrestero, que cuál es el método. Y pues, ¿cuál es el método? El método es pensar, e interpretar, criticar. Se puede empezar por el estudio de la filosofía permanente como el ser, el tiempo de Heidegger. Entonces, los prerequisitos están en el mismo texto. Para la educación es un sistema de prohibición como algo dado petrificado. Entonces, ¿alguien que le falta para leer el Quijote? Le falta aprender a leer. ¿Qué elementos de apoyo? Ni qué elementos críticos, ni qué muletas, ni qué cabeceros, nada de eso. Lo que necesitan es aprender a leer. Eso es lo que pasa y por eso no se siente la maravilla del tono, del estilo. No siente la música secreta, la finura de la parodia, ni la terrible ponzoñosa de Cervantes. O sea, Don Quijote cree que en los libros de caballería es una locura. ¿Por qué locura? Porque no es una ideología dominante. Y por eso Cervantes le pone un cambio fuera de una ideología que sería, por ejemplo, el cura dice a Don Quijote, y vos alma cantaros gigantes, malandrines encantadores, ni los hubo nunca en el mundo, y por qué vais a preocuparte por ti, y tu mujer, y tus hijos, en vez de ir a disparatando por todo el mundo. Y Don Quijote dice, ah, pero la Biblia no puede faltar en nada al mundo, y Don Quijote ahí sigue hablando. Entonces, ese es el que termina. Entonces, al estudiante, al yo decir, hay que aprender a pensar, es aprender a criticar, aprender a leer, aprender a buscar herramientas, aprender a ir más fondo en la lectura, ¿sí? Podríamos decir que es un tema bastante serio. Bueno, pero creo que no nos quedó muy claro eso. A todo eso, ¿usted qué se refiere con todo eso? ¿A qué me refiero? A que no hay textos fáciles, o sea, no hay que buscar con facilidad por ninguna parte, no buscar en qué puesto están en la escalera, nada de eso. Por ejemplo, coloco un ejemplo como es Martha Haneker y pues después Althusser. Eso es lo peor, eso es como lo peor, no hay autores fáciles, lo que hay son lectores fáciles. Entonces, o sea, los lectores fáciles, ellos simplemente leen con facilidad, porque no saben que están entendiendo, entonces por eso una lectura se hace muy fácil. Entonces, ellos les va a parecer, por ejemplo, algo como Descartes, que
les va a parecer muy fácil que Descartes, que Hegel, toda esa lectura es ardua y es un trabajo de interpretación. Es una fundación de un código que a partir de un texto ni la ideología dominante presigna a los términos, ¿sí? Pero yo me imagino que esto no se va a descubrir en un párrafo, sino en el desarrollo del mismo texto. Sí, claro, o sea, es en el mismo desarrollo del texto. Pero hay que preguntárselo y poner esta disyuntiva básicamente estudiantil. ¿Entiendo o no entiendo? Entonces, ¿esta disyuntiva estudiantil quiere decir, con esto podría pasar el examen o no? Todavía puedo dar en cuenta que para ellos yo lo conmueve. O sea, hay que ser capaz de habituar largamente en él, antes de poder hablar en él, como lo hacemos que todo con la novena sinfonía, con la obra de Cézanne. Ser capaz de habitar mucho tiempo en ella, aunque todavía no seamos capaces de decir algo o sacarle al profesor, porque siempre hay para la sesión de un profesor, ese es el problema. La pregunta, ¿y esto qué quiere decir? O sea, es un profesor puede ser uno mismo, puede ser imaginario, puede ser real, pero siempre hay una demanda de cuentas. Alguien, en vez de pedirle cuenta al texto o de a ti lo que el texto, o sea, es como establecer un código, pero no vaya a creer que el trabajo. Hay que, o sea, nos referimos en constante en restablecer el pensamiento auténtico del autor, no. Lo que en realidad quiso decir es que un llamado autor así no es ningún propietario del sentido de sus textos, ¿sí? Entonces. Bueno, con esto damos fin a esta entrevista. Es un placer para mí estar con el maestro Estanislao Zulueta. Muchísimas gracias.